Gracias, presidenta. Señorías, subo aquí a defender hoy la enmienda a la totalidad de mi grupo, con texto alternativo, a la proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A estas alturas todos tenemos algunas cosas claras. Por ejemplo, que lo más parecido al aceite y al agua en el ámbito político es el PSOE y la estabilidad presupuestaria. No creen en ella, no creen en las leyes que las regulan, aunque a veces vienen aquí como campeones de la estabilidad presupuestaria y hasta propician una de las dos únicas modificaciones de nuestra Carta Magna, precisamente para blindar el concepto de estabilidad presupuestaria. En aquel 23 de agosto de 2011, aquel verano en el que su ineptitud puso contra las cuerdas nuestro país, aquel verano precedido de aquellos recortes de un gobierno socialista. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan aquellos meses? ¿Se recuerdan muchos de ustedes y recuerdan al doctor Sánchez en este Congreso pulsando el botón verde delante de ustedes, votando sí a los recortes? Ahí arriba, en la octava fila. ¿Recuerdan aquellos recortes? Sí, señores. Historia reciente, historia del epílogo del último gobierno socialista, historia reciente de cómo dejan las cuentas del país cuando gobierna. Le recuerdo aquel 12 de mayo de 2010, en aquellos decretos votaron sí a recortar 6.800 millones a costa de bajar el sueldo un 5% a los funcionarios. Aquel día votaron sí a recortar 1.500 millones de euros el gasto farmacéutico, recortaron 1.530 millones de euros congelando las pensiones a millones de españoles. ¿Lo recuerdan? ¿Lo van recordando conmigo? En aquellos decretos recortaron 400 millones de euros con la suspensión del régimen transitorio de las pensiones o recortaron 300 millones en dependencia eliminando la retroactividad. Ustedes. A las familias también les tocó 1.250 millones de euros en recortes con la eliminación del cheque bebé o 1.300 millones de euros con recortes adicionales del gasto farmacéutico. Estoy seguro de que no se acordarán porque no les interesa. Decía Benjamin Franklin que los acreedores suelen tener mejor memoria que los deudores. Y es cierto, ustedes deben hasta callarse con España porque a este paso, a cada paso, podemos recordarle todo lo mal que lo hicieron en aquella época y todo lo mal que lo siguen haciendo desde que gobiernan nuestro país. Los deudores nunca reconocen sus deudas, como ustedes. Señores socialistas, nos traen esta modificación de la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria, estos dos momentos de la historia reciente de España que ustedes tratan de eliminar de la memoria colectiva, les incapacita para venir aquí a darnos lecciones de nada, a tratar de modificar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó esta Cámara, entre otras cosas, para solucionar las barbaridades que realizaron durante su último Ejecutivo. Recuerdo, con el voto a favor, ahí arriba, del doctor Sánchez y de muchos de ustedes. Miren, venir aquí a hablar de estabilidad presupuestaria con el Partido Socialista requiere siempre un ejercicio de autocontrol grande. Vamos primero a los datos. Los déficits en los últimos años, en los últimos ejecutivos socialistas, fueron del 11% en 2009, del 9,4% en 2010 y del 9,1% en 2011. Vuelven al Gobierno tras la moción de censura y en su único año completo de Gobierno, en 2019, dejan el déficit en el 2,8%, cuando el objetivo acordado con Bruselas era el 1,3%, más del doble. Superaron todos los escenarios, superando también el 1,8% que aprobaron en el Consejo de Ministros o el 2% que contenía el plan económico que enviaron a Bruselas. 18.000 millones más de déficit del acordado con Bruselas, a base de decretos electorales, 18.000 millones más de déficit del pactado con nuestros socios en esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, en esta ley que desarrolla aquel cambio constitucional que ustedes, con un presidente de ustedes, propusieron. Se autoenmiendan continuamente sin ningún pudor, señorías, y hacen hasta que la propia Comisión Europea les corrija con más de 2.000 millones de la cifra de déficit que enviaron a Bruselas para no quedar mal. Mintiendo, como siempre. Estos son sus datos. No estamos inventando, no los estamos inventando en el Partido Popular. Las opiniones e interpretaciones podrán variar. Pero los datos, sus datos, son esos. Esto es lo que pasa siempre que gobierna el Partido Socialista en nuestro país, por no hablar de las previsiones de 2020, que ya el Banco de España sitúa por encima del 11% del déficit y que ayer mismo el Fondo Monetario Internacional situaba en el entorno del 14% y nos daba el dudoso honor de liderar el desplome económico mundial. Como les decía, estos son los datos y son inapelables e irrefutables. Y nuestra percepción es que ustedes tienen una incapacidad manifiesta en el ámbito económico. Cuando salen de la parrafada prefabricada
socialcomunista y se rasca un poco debajo, todos podemos ver cómo no tienen discurso económico, cómo no tienen soluciones, cómo España está en manos de nadie con una rosa en una mano y una hoz y el martillo en la otra o en la camiseta. No hay gobierno, no hay provecho, no hay proyecto, no hay hoja de ruta, no hay trabajo detrás. Porque ¿cómo se entiende que con la crisis que se nos viene por delante estemos aquí hoy debatiendo de modificar un artículo de una ley que se ha antojado fundamental para generar empleo y riqueza en nuestro país y para salir de la crisis? De la crisis que, repito, y no me cansaré de decirlo, nos abocaron ustedes con sus decisiones. Igual que en esta que viene por delante, también serán culpables de las consecuencias en España. Que las consecuencias en España sean infinitamente superiores a las de otros países en nuestro entorno. Y venimos a debatir realmente las competencias del Senado, porque es la modificación sustancial del artículo que pretenden reformar y a la que mi grupo nos oponemos frontalmente. Miren, decía Steve Jobs que hacia adelante es complicado unir los puntos, enlazarlos, pero hacia atrás es sencillo. Y doy fe de que con ustedes es así. Recuerdo cuando debatimos esta ley por primera vez a finales de 2018. Pocos pensábamos que aquello era el inicio de muchas cosas que vendrían después. Era difícil preverlo hacia adelante, pero ahora, con perspectiva, es sencillo conectar los puntos. Miren, señorías, con aquella modificación que se pretendía, similar a la de ahora, con aquel cambio, ustedes marcaban la hoja de ruta que tendría muchos momentos estrellas y muchas fotos. Pocos días después de aquel debate que mantuvimos vino la foto de Pedralbes, la foto de los 21 puntos entre Torra y Sánchez, la foto de la vergüenza por cuanto suponía de aceptación, les recuerdo, a la figura del relator, y sobre todo por la bilateralidad que aquello suponía y a la que volveré luego. Pero los puntos pudieron seguir conectándose, nombrando fiscal general del Estado a una exministra y exdiputada socialista, poniendo en jaque la separación de poderes, o algunas fotos absolutamente vergonzosas, como esta más reciente, sí, esta, con esta persona acusada de o condenada por pertenencia a banda armada y condenada por secuestro. Esa firma que aparece ahí, señoría, es la portavoz del grupo. Sí, le rogaría que atendiese al punto en el que estamos. Sí, sí, es que estoy conectando los puntos, señor no, presidente. A mi consideración, señoría, no. Por tanto, le rogaría que se ciñera con el punto. Estoy intentando explicar la bilateralidad del Grupo Socialista y la multilateralidad nuestra, si usted me lo permite. Les enseñaba un ejemplo de bilateralidad, aunque moleste. Hay muchos más ejemplos si conectamos los puntos, pero lo que queda claro es que el PSOE cree en la bilateralidad y nosotros creemos en la multilateralidad. Por eso nosotros creemos en el Senado como Cámara de Representación Autonómica, donde todas las comunidades autónomas, que tienen incluso designados a senadores, se pueden poner de acuerdo en aquellos temas que les afectan, como son los objetivos de deuda y déficit, y que les marcan el terreno de juego para sus propios presupuestos. El PSOE no, ellos creen en la bilateralidad, en reunirse con Torra, con Otegi, o en mandar a sus C2 por Cambridge, a Iglesias, a la cárcel de Lledoners, para negociar allí con los políticos presos los presupuestos. Nosotros sí, creemos en el Senado, creemos en las instituciones, no renegamos de ellas, no lo vamos a hacer ni lo vamos a permitir, por eso nuestra enmienda a la totalidad. Su propio proyecto de ley en el preámbulo habla de una bicameralidad imperfecta en España. Han mirado a su alrededor, han buscado países que no tengan doble cámara, los han encontrado cerca. Ustedes no creen en el Senado y no creen en la estabilidad presupuestaria. ¿Cómo si no se entiende que le quieran quitar al Senado atribuciones en este ámbito? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cerrar el Senado? ¿No dice la presidenta socialista del Senado que hay que darle mayor responsabilidades? ¿Se pueden poner de acuerdo de una vez como un partido y tener una única opinión? Decía Marx, Groucho, el del camarote que tanto les irrita cuando se lo recuerda al expresidente González, que estos son mis principios, si no les gusta tengo otros, y así se están comportando, como en aquella escena del camarote que tanto les enfada, apuntando unos en una dirección, otros en otra, cambiando sus principios por votos para mantenerse en Moncloa sin importar de dónde vienen esos votos. ¿Y qué suponen? ¿Y qué representan? Ahora quieren eliminar competencias al Senado sin decir cuáles más quieren quitarle y usan todo tipo de argumentario de salón. Dicen, no, es que en la ley de presupuestos, si el Senado vota en contra, vuelven al Congreso. Claro, porque los presupuestos generales del Estado son los presupuestos de la Administración General del Estado, pero los objetivos de deuda y déficit afectan a todas las administraciones de este país. Y el Senado, como Cámara de Representación Territorial, tiene que tener palabra ahí, ¿o no? No sé a qué precio están pagando ni quién se lo ha pedido, no sé cuál será el siguiente punto que podremos conectar.
igual el 135, el 155 de la Constitución, lo que quieren modificar. Igual es una modificación más grande de nuestra Carta Magna, la que nos dimos entre todos, porque escuchando a su ministro de Justicia y su crisis constituyente el otro día, uno se echa a temblar. Señores del PSOE, este debate no es lo que esperan los españoles de ustedes. España está en una encrucijada histórica, es rehén de decisiones de un Gobierno que reaccionó tarde y mal, y que si no reacciona ya va a ser el culpable de que cientos de miles de ERTEs se transformen en miles de concursos voluntarios de acreedores y en ERES. Ya van tarde, con todos los indicadores en rojo, con una inacción absoluta, con encuestas como la del Parlamento Europeo, que dice que España es el país que, según sus ciudadanos, peor ha reaccionado a la crisis. Por eso deberíamos estar aquí escuchando sus medidas para mitigar los 25.711 millones de euros de pérdida de ingresos previstos por la Administración Tributaria, sus medidas para que la confianza empresarial o el consumidor no se esté desplomando al 30%, o que la deuda alcance o supere, según algunos escenarios, ya el 122% del PIB. Aquí deberíamos estar hablando de propuestas para salir de esta crisis, y yo le estaría hablando de las medidas del Partido Popular, de nuestro plan para activar España bajando impuestos y dinamizando la economía, de nuestra hoja de ruta, del navegador, de un partido que los españoles saben que siempre solucionó los desaguisados de la izquierda. Pero no, estamos hablando de una ley de estabilidad presupuestaria y de su modificación en el peor de los momentos, cuando todos los ojos de Bruselas y las principales cancillerías europeas miran a nuestro país con desconfianza, y debemos transmitir justo lo contrario. Ustedes siempre tan oportunos y tan puntuales, pero los españoles saben que siempre estaremos nosotros, que estará mi grupo, para solucionar los problemas que ustedes generan. Voy acabando, presidente. Atribuyen a Miguel de Cervantes, en la primera parte del Quijote, cuando Alonso de Quijano se enfrentaba a los molinos de viento, la frase que decía que no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. Justo eso, señores del PSOE, hagan caso a don Quijote, gobiernen ya, retiren este proyecto de ley, transmitan confianza a nuestros socios, y si no saben, apártense y no molesten más, porque su incompetencia se lleva por delante un país, se lleva por delante España, España entera y millones de proyectos de vida de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias.